porque al final conseguimos los tres puntos. Evidentemente sufrimos, seguramente nos habría gustado jugar de otra manera, pero creo que nos adaptamos bien al estado del terreno de juego, que por momentos, bueno, ahora al final sobre todo ya estaba muy, muy resbaladizo, y bueno, creo que supimos estar ordenados, defendernos bien, esperar nuestro momento, y la que tuvimos, las pocas que tuvimos, las aprovechamos, ¿no? Yo creo que fue un partido de mucha disputa, de pocas ocasiones, y bueno, que tuvimos la fortuna de llevarnos. Bueno, fue un poquito eso, ¿no? Intentaba, sobre todo porque veía que nos estábamos empezando a partir, ¿vale? Entonces lo que buscaba era volver a tener ese control del juego, sobre todo desde el momento en el que el equipo se juntara, ¿vale? Intentar orientar la presión hacia unas determinadas zonas, a partir de ahí robar y correr, ¿no? Que sabía que era un poquito donde les podíamos hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo interpretamos bien. Si no fue la primera, la segunda ocasión clara que tuvimos la metimos, y bueno, y a partir de ahí creo que supimos sufrir contra un buen rival, un equipo que nunca da el partido por perdido, y bueno, nosotros creo que lo hicimos bien también. Pero bueno, al final te encuentras a un equipo que bueno, que ya no tiene nada que perder y que expone mucho, ¿no? Mete mucha gente ya en última línea nuestra, y bueno, sabíamos que ahí lo que teníamos que intentar era bueno, hacernos fuertes atrás, juntándonos, y a partir de ahí, si éramos capaces de tener la pelota, tenerla, ¿no? para intentar que pasaran los minutos y después en la transición y poder incrementar el resultado, ¿no? Bueno, creo que nos defendimos bien dentro de nuestras virtudes y nuestros defectos, y bueno, ya te digo, al final sufrimos, evidentemente, porque cuando un rival va por detrás, pues tiene que jugársela, y creo que el resultado no sé si es justo, pero bueno, me voy contento. Sí, evidentemente hoy es un partido con la connotación de la rivalidad por la cercanía. Después, bueno, hoy ha venido mucha gente a vernos. Tenemos la suerte de que hay mucha gente que se desplaza a todos los partidos, y la verdad, oye, pues poder dedicarles también esta victoria a ellos, a la gente que no pudo venir. La verdad que, así como estaba sorprendido porque los últimos partidos que vi, que el campo estaba mucho mejor, sí que es cierto que la climatología estas últimas semanas ya fue adversa, y sí que me lo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, un poco el plan de partido, ya te digo, pasaba por ahí, ¿no? Por estar en un 4-4-2 plegado, intentar orientar la circulación de balón de ellos a donde a nosotros nos interesaba, recuperar y correr, que eso creo que lo hacemos bien. Tuvimos la fortuna que fuimos capaces de hacerlo, y a partir de ahí, oye, intentar manejar el partido hacia el de los derroteros que nos interesen. ¿Es otra obligación o de Jimmy o de Primo que tengo? Bueno, están pendientes de que los vea mañana el doctor, pero en principio creemos que tienen roturas de fibras en los isquios, ¿no? Pues bueno, en principio serán, yo creo que 2 o 3 semanas de baja, pero bueno, en cualquier caso, evidentemente son bajas importantes para nosotros, pero en este año tengo una plantilla de 21 jugadores, donde tengo la confianza plena en todos, y seguro que hay un compañero que va a tener todo el apoyo de los demás y toda la confianza del cuerpo técnico y de sus propios compañeros. Yo es que me enfado mucho, pero bueno, al final la labor de los árbitros es complicada, ¿no? Yo la verdad que no hablé con mi jugador, no te puedo decir, porque aparte, donde estaba yo ubicado, no se ve la jugada porque bueno, estaba abajo. En cualquier caso, los árbitros unas veces te dan, otras te quitan. Entonces, ojalá, no sé si hoy han salido perjudicados en la rosa, lo desconozco, sinceramente os lo digo, pero bueno, yo creo que a lo largo de las 34 jornadas que son, si hoy le han quitado, otro día le darán. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, no puedo opinar porque no veo las jugadas claramente. Creo que nada que reprochar a los chavales. Creo que hicimos un muy buen partido, un grandísimo partido, un muy buen rival, más igualado posiblemente en la primera parte, muy poquitas ocasiones, una de ellas otra nosa, pero creo que en la segunda parte salimos desde el primer minuto que nos jugando mucho en campo rival, muchos centros, sí que nos falta un poquito más de definición, pero creo que fomos superiores en esta segunda parte claramente, ¿no? Pero bueno, a fortuna estivo do lado do compos, a seguir traballando, e dicen que non, na verdad, pois estou evidentemente cabreado pola derrota, pero moi satisfeito polo comportamento do equipo, por como traballamos, o que temos preparado. Creo que en ningún momento o compos estivo cómodo, creo que vos atenazamos moi ben, estivemos, creo que a moi bon nivel, repito, satisfeito, contento, a seguir. Que nestes dos últimos partidos estamos tendo moi mala sorte con as arbitraxes, pero
no podemos escudarnos en eso, ¿verdad? Sí que es cierto, sí que a su agarrada de Pato me parece muy clara, porque aparte de eso, así como gol anulado, evidentemente, ¿no? Como futbolista me di que no hay ningún momento falta, pero no he tenido una opinión clara. Pero bueno, la semana pasada, jugando un mal partido, nos hicieron un gol claramente fuera de juego, pues hubo alguna acción que fue muy determinante, pero repito, creo que no vale de nada estar quejándose de eso. Bueno, le decía a los chavales, posiblemente ganemos un partido pues con un penalti ruidoso, como lo ganan por la suave, porque esto es así, pero repito, me quiero quedar con buen trabajo de equipo, con más sabor de boca, porque creo que estivemos trabajando muy bien durante todo el partido, a intentar afrontar la semana para preparar un partido muy importante contra el siguiente rival. Creo que el día do Pontevedra no estivemos junto con balón por muchas fases del partido o nivel que deseamos y que creo que tenemos, pero ese, sin duda, creo que somos un grandísimo partido. Posiblemente, yo creo que por la envergadura del rival y por lo que teníamos diante, posiblemente fuera o mejor partido. Pablo Borroa no pudo ni participar, ¿no? No, tenía ahí una molestia ahí no aductor, bueno, estaba no piso que cemento pues que iban a salir para ver si podíamos contar con él, no tenía ningún problema, después cuando quisimos que entró para volver a entrar, pues allí molestó, evidentemente no pude participar. Román, ¿qué opinión tienes de la afición hoy? Pues como siempre, que no, pues fastidiado también, porque creo que fixemos moito para ofrecerles unha victoria, o que estivemos a un bon nivel, porque creo que pues, a xente evidentemente se vai triste polo resultado, pero creo que co partido que fixo o equipo se creo que dá confianza de cara ao futuro, ¿no? Entonces eso, bueno, que espero que lle podamos brindar unha victoria canto antes. ¿Tú crees que el equipo sale reforzado hoy a nivel futbolístico? Sí, sin duda, yo creo que sí, ¿no? Yo creo, de hecho, bueno, el vestuario estaba cabreado, estaba de mal humor, porque haciendo lo que hicimos no es normal perder. Pero repito, pues esto es fútbol y los merecimientos y las sensaciones de hoy creo que son muy, muy, muy buenas, ¿no? Repito, yo creo que es el mejor partido y eso nos tiene que reforzar y evidentemente creo que sacar una lectura muy positiva, que podemos competir con cualquiera, a un partido, creo que la distancia de la clasificación pues no dice lo que somos, ¿no? Pero hay que seguir y lamentarse en casa y volver otra vez el lunes, el martes a entrenar con la misma ilusión y con las ganas que lo hacen siempre.